y señores, ahí está. ¡Ay, aparito! Por allá se va el jinete. Corre, le nada, le vuela. La ganadería que no pasa de moda. Pasa de moda. Los toros intocables. Los toros intocables. Rancho el canelo del señor Humberto Castro de Polor 5 Guerrero. Déjale abajo. No puedo. Quítate a la verga. Tengo un mestiquín. Ahí va el que mordió acá. Ahí está. El organizador, su paisano, otro fuerte aplauso para el Combo Nemis. Ahí está, señoras, señores. Es el pueblito hermoso de San Francisco Pololcingo, en el hermoso estado sureño guerrerense. Llega una ganadería que tiene muchos, pero muchos ayeres, muchas lunas atrás de él, siempre cabalgando con la muerte. Aquí les presento orgullosamente al señor Humberto Castro, Rancho el Canelo de Pololcingo, Guerrero, México. Regálele fuerte el aplauso. Aquí está, él es el mero patrón, el señor Humberto Castro. Ahí está, señoras y señores, la ganadería que no va a pasar de moda, dicen por ahí, siendo la sombra de uno. No, señores, simple y sencillamente cabalgando al lado de Dios, no siendo la sombra de alguien, simple y sencillamente el Canelo, la ganadería que de verdad muchos jinetes le temen, porque siempre ha traído toros de reparo buenos. Señoras y señores, y ahorita aprovecho, compa Jera, de una vez grábele, compa, de una vez grábele. Aquí aprovecho este bonito espacio para felicitar, por supuesto, que ayer cumplió años a la hija del amigo Beto, a la señorita Valentina Castro, hasta donde quiera que se encuentre, de parte del amigo Jera y su señor padre Valentina Castro, que ayer cumplió años. Muchas felicidades y que Dios la llene de gusto y de dicha y de muchos años más. Bienvenido al ruedo, señoras y señores. Aquí empiezo la lista fuerte de los toros. Demos atrás en el hoy y en Instagram la máxima banda. El Charlie se agarra bien bonito. Ahí está el muchacho, el toro no para, el toro se...
viejo. Vaya, qué manera de meter ese pretal. El señor Humberto lo autoriza para que el espectáculo siga arriba. Aguas, viejo, aguas, mi muchacho. Charris de Santiaguito, es el todo llamado el monje. Este es el monje, mi gancho, lucerado. El aplauso, ahí está el caporal grande y este valiente Charo. Parece que sí, listo compa Nato, listo compa Tona con el lente, que no se le vaya ni una mosca. El hombre alto espigado le está echando maña a la araña. El hombre dice, fuerte y te voy San Pedro, salida fulminante, violenta de este coro, se llama Tecate, empieza los giros, la mosca va bien sentado, parece que lo va avanzando, el coro que gira, que no para, parece que lo saca, lo está rayando, parece que se va, abusado muchachos de mosca, el Tecate corre, le cae de pie, abusado viejo, cuidado muchacho, el meño quiere que los entre en una trayectoria larga de este jinete, pero el trayecto va a ser desde donde está el último escalón hacia el lomo del toro. Está buena, porque yo sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho. ¡Fuerte, señores! ¡Se abre el infierno! ¡Salida de este torito! ¡Es el justiciero Junior! ¡Que ahí está calando fuerte! ¡Ahí lo tenemos dando giros, tumbos, reparos! ¡Las vueltas, justiciero! ¡Y el peño va bien sentado! ¡Va con estela bien clavada! ¡Siente el acero furioso! ¡El meño de Jalisco! ¡Los reyes del amigo Martín Carrillo! ¡Ancho Canelo dando espectáculo aquí en San Pablo Tejo! ¡La gente sabe! ¡La gente! ¡Es el plato a la boca! ¡Se suele caer la sopa! ¡Esto ya es historia! ¡Se bajó con ese fuerte y gran aplauso del público! ¡Que traes, viejo! ¡Se lo has ganado! ¡Por ahí está el companato, señoras y señores! ¡Regálele fuerte el aplauso al señor ganadero y al valiente jinete! ¡Ahí quedó el espectáculo! ¡Monta para conocedores! ¡Qué bonita la jirafa! Más adelante que me dice, vaquero, le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿cómo se llama aquel animal? Esto tiene que salir de la mejor manera. Los ganaderos echándole la mano a los jinetes. Nos dice que el toro ya se había encendido. Entonces a darle, que es mole de olla, compadre. ¡Puerta! ¡Ahí está! ¡Salida limpia! ¡Ahí está este poderoso rayo michoacano! ¡Echa el canelo! ¡Hace ya el esfuerzo a este muchacho de meterle cintura! ¡De meterle cadencia, equilibrio! ¡Vaya, qué monta, qué toro, qué jinete! La queda está autorizada, se baja con ese gran y fuerte aplauso. Qué buena monta, y el que esté de acuerdo conmigo que le regale. Saludotes, órale, de nueva cuenta. La gente de Querétaro, viejo, la gente del hermoso estado de Hidalgo. La reina del Bajío. Si estás centrado, este va a agarrar puerta. Ahí está, nunca lo pudo agarrar, compadre. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. ¿Qué puedo decir? Usted lo vio, usted júzguelo, usted califíquelo. Y hablar, compadrito, por más que quiso aventar la escuela, nunca pudo. Y recuerde que esto es así. Soy del público, mi buen amigo pistolero de Oaxaca. El hombre se perfila, el hombre quiere, pero la bestia dice que todavía no.
es el temporal, dice que ya. Vámonos, compa Jonás, vámonos, compa Nacho. Barruta Concha, saludos en Corraleta. Bovino Prieto, y así se baja Pistolero de Oaxaca. Ahí en escuelita, ese Cruz Grande Guerrero. Saludos a la cebra, digo, al vaquero. Vamos, escuelita, que hay que brincarle el peligro, que se la sabe. Salida bonita, y está este toro, lo casi le agarra del cuello. Por allá gateale, por allá córrele, se llama muñeco, por ahí no se lo vaya a encontrar. Pagada la rifa, pagada. Una salida contra puerta, Centella se llama, pollo de Acapulco Guerrero. Señoras y señores, ahí está. ¡Vaya palito! Por allá sopa el jinete. ¡Córrele, mándale, vuélale! ¡Córrele, caporal! ¡Córrele, viejo! Abusado que este toro sí te da donde te ronca el sapo. ¡Aguas! ¡Aguas, compadrito! ¡Torito rápido, peligroso! ¡Martillado! ¡Al
Teatro del Redondel. Si le gustó la monta, yo creo que sí le van a regalar fuerte el aplauso a ese jinete. Ya sé, señor ganadero, el amigo Nato, Nato Castro. Órale pues, ahí quedó. Compadre, y para después el toro nos pide la familia Hernández hacer el siguiente contrincante para ¡súpale al son, viejo! ¡Puerta! ¡Ahí está Bonito Bermejo! ¡Preparando, jalando! ¡Una jugada bárbara, limpiecita! ¡Ahí está el mini pollo, la furia roja! ¡En una monta grande, enorme! ¡Regálale el aplauso! ¡Ando de encante en la de equilibrio! ¡Se baja sereno y se lleva! ¡Y si de parte del señor Rafael! Comentaristas en vivo para XHH Radio Guarache. Aguas, compadre, ya te vi, puerta. Ahí está salida de este muchacho, Mochito. Mochito, y este torazo, cuidado. Se llama Chacalito. Del señor Humberto Castro, regálele fuerte el aplauso con mucho respeto a este señor honorón ganadero y por supuesto a este señor honorón jinete negro. Y avanzando con la jalán. ¡Fuerte! ¡Y está salida fuerte, violenta, rápida! ¡Ahí se pegó peligrosamente el toro, pero vamos pateando! ¡Se llama Digital Aguas, compadrito Aguas! ¡El fantasma de Coyoacán! ¡Hay que despegárselo del tubular! ¡Hay que despegárselo de los paneles! ¡Ahí está este prieto bonito, alucerado, que está calando! ¡Pero arriba lleva un señor jinete, fantasma de Coyoacán! ¡Haciendo el arte de equilibrio, valentía, tenacidad, audacia! ¡Ahí está este muchacho! ¡Véalo, júzguelo! ¡Tremendo el toro! Y se baja por tubos, regálele fuerte el aplauso. A la gente de San Miguel.
se juzga la elegancia, la gallardía, la calidad del jinete jalisciense. Sigue arriba, arriba de este poderoso parrandero, mascota de Jalisco, son los toros contra la mascotita, dice aquí estoy presente. La mosquita de Vadillo se va a enfrentar a este torazo, se llama Valiente, Toro Letal, es un intocable de Don Beto Castro. Señoras y señores, sale este bonito Barroso. Ahí lo tenemos, dando giros. Ahí está, dando la retorno a Tintúrcides. Martín Carrillo, ahí sigue arriba. Se impone la categoría, que todo le da. Martín Carrillo, lo masivo, abusado, muchacho. No te confíes. Desmuela donde marca, no le acudilla. A media tarde, casi en el cuello. Eso nunca le bajó el pie y se baja este gran Martín. Corazón.